queremos, o sea, lo que nosotros hacemos es simular. ¿Por qué? Porque con estos dos que son simuladores de animales, se simula el método de defensa. Por ejemplo, como ven aquí, se podría hacer perfectamente la cabeza del escorpión y al sentirse atacado, sentir algo cerca, ataca. Cuéntanos un poco en qué consiste este simulador que estamos viendo. Bueno, la verdad es que, como mismo lo dice el nombre, es un simulador de vuelo que tiene diferentes tipos de aviones, como son los aviones comerciales como el Airbus, el Boeing, y también tiene avioneta y jet privado. Después de que ustedes estudian esto, ¿cómo anda el campo ahora? Últimamente está súper bueno. Tenemos varias ofertas en el colegio de práctica, para quedarnos trabajando. Tengo varios compañeros que están haciendo pre-prácticas o pasantías. Tenemos como una oferta de más o menos 10 empresas, 10, 15 empresas para trabajar. Yo creo que un buen espacio para que la comunidad conozca también las distintas oportunidades que tienen los jóvenes en Maipú. Muy interesante que los jóvenes conozcan las alternativas de educación que tenemos técnico-profesional. Estamos en un trabajo colaborativo de manera de poder a futuro homologar incluso currículas educativas, de manera que nuestros jóvenes tengan mayores facilidades cuando ingresan a la educación superior en los distintos institutos que aquí están. Es un lindo trabajo por hacer y es un desafío grande. Hay muy buenos liceos técnicos profesionales en nuestra comuna. Aquí se muestra el producto del esfuerzo y del trabajo sistemático que hay en educación en Maipú, y sobre todo en un área que está hoy día virgen en Chile, que es la educación técnico-profesional, que es la que va a estar en boga algunos años más, porque ya en las universidades están agotadas las carreras. Por consiguiente, es una tremenda iniciativa y qué bueno que se concentren aquí en la plaza para que los apoderados, los vecinos y vecinas puedan disfrutar y ver, digamos, en terreno los avances de los jóvenes.